Museo Ferroviario de la Estación Central de Paraguay se pueden apreciar diferentes salas con antiguos telégrafos, teléfonos, documentos administrativos, planos originales, fichas del personal y cajas fuertes donde se guardaba la recaudación. Al entrar a la primera sala del Museo de la Estación Central, se pueden observar diferentes elementos, planos y estaciones ferroviarias, además de una fotografía de Carlos López y el Ferrocarril del Paraguay. Al entrar en la sala, podemos ver la historia ferroviaria del Paraguay a través de los elementos en exposición. Además, una fotografía de Carlos López nos recuerda su legado.
En la siguiente sala, podemos ver las diferentes estaciones del ferrocarril del Paraguay y los elementos utilizados en su operación, como teléfonos y boletos. También podemos ver cómo se llevaba a cabo el despacho de las formaciones y el recorrido del ferrocarril. Mientras recorremos esta sala, podemos ver la historia del ferrocarril del Paraguay a través de las diferentes estaciones en exposición. También podemos ver cómo se llevaba a cabo el despacho de las formaciones y el recorrido del ferrocarril a través de los elementos utilizados en su operación, como teléfonos y boletos.
Seguimos explorando el museo y descubriendo más sobre la historia ferroviaria del Paraguay en cada sala que visitamos en el siguiente informe.